Muy buenos días de jueves a nuestro público seguidor de estos conversatorios maravillosos que hacemos desde el Museo Nacional de las Culturas. Hoy vamos a darle continuidad a nuestro ciclo sobre mujeres iraníes vanguardistas, es decir, contra cualquier pronóstico orientalista sobre la situación de las mujeres en Irán. Tenemos este ciclo maravilloso que nos devela cómo esta cultura ha generado la vida de mujeres que han cambiado, en este caso, el ámbito de la educación, de la pedagogía. Entonces, vamos a estar conversando sobre Turan Mirhadi, educadora y autora, que impulsó cambios fundamentales en la pedagogía en Irán y que además participó en la creación del Consejo del Libro Infantil de Irán. Para ello, contamos con la presencia de Vita Talebi, que es directora del proyecto El Auténtico Persia, que estará hablando más adelante. Ella además tiene una maestría en marketing de turismo por la Universidad de Teherán. Tiene un nivel superior de idioma español, lo cual agradecemos y gracias a lo cual podemos hacer estos conversatorios de manera fluida. Y además, Vita ofrece, es guía oficial de viajes culturales enfocados a las mujeres y el turismo gastronómico en Irán. Asimismo, contamos con la presencia de las hermanas Pardis y Farnan Esatí, que son licenciadas en Lengua y Literatura Española por la Universidad Azad, son miembros de la Asociación de Traductores de Teherán y son fundadoras de la Asociación de Artistas Autodidactas de Irán. Y asimismo pertenecen al Comité Nacional de los Museos de Irán. Bueno, vale recordar que este ciclo de conversatorios en torno a mujeres iraníes que han marcado la historia es un proyecto que ha llevado a cabo nuestra colega Alejandra Gómez Colorado y que pues hoy estamos en otra de esas ediciones. Sin más, le cedo la palabra a Pardis. Pardis, tienes la palabra para conocer la vida de esta educadora fundamental en la historia contemporánea de Irán. Pardis, te escuchamos. Hola a todos, espero que estéis muy bien. Vamos a hablar sobre la biografía de Turan Mirhadi. Seyyed Turan Mirhadi Homalu nació el 17 de junio de 1927 de una familia culta en Teherán. Su padre, Seyyed Fazlullah, fue de Tafresh, y su madre, Greta Dietrich, de Alemania. Turan fue la cuarta hija de la familia. En total eran cinco hijos. Una de las hermanas de Turan, llamada Irandokh de Mirhadi, fue una de los médicos conocidos de Irán. Su padre estudió la carrera de ingeniería mecánica, mención ferrocarril, ingeniera civil, mención vías y construcción en Alemania, quien se consideraba como uno de los destacados tecnócratas de Irán durante el reinado de Reza Shah. Y también fue confiado por él en el proyecto de construcción y puesta en marcha del ferrocarril de Irán. Su madre Greta fue graduada de la enseñanza de arte en la Universidad de Ludwig-Mills de Múnich y también fue pintora y escultora. Hay que decir, tras dar la luz los niños, dejó la escultura y comenzó a educar a los hijos. Tras pasar un tiempo viviendo en Irán, además de realizar las tareas de la casa, se encontró trabajando en el Centro de Formación Profesional Kamal Olmulk,
y enseñando a los estudiantes los fundamentos de arte y escultura. Turán de niña conocía la cultura alemana y persa, y su familia jugó un papel importantísimo en su vida. La familia de Mirhadi iba a Shemirán en los veranos para vivir en las tiendas de campaña para que sus hijos no sufran de las enfermedades contagiosas que prevalecían en aquel tiempo. Cabe señalar que Turán nació en una de estas tiendas de campaña y pasó 3 meses de su infancia en una cuna. Su madre, que también sabía música, recitaba poemas, canciones y cuentos alemanes, incluidos los hermanos Grimm. La madre de Turán le gustaba la cultura y literatura persas y celebraba reuniones con los poetas y escritores para familiarizar a sus hijos con la literatura persa. Turán leyó el libro Juana de Arco a la edad de 13 años y a la edad de 17 años creó un vínculo con ella leyendo el libro Shahnameh Ferdowsi. Ella aprendió el idioma alemán por su madre, además de estudiar la lengua y literatura persa, y luego comenzó a aprender el idioma francés e inglés. Su madre, además de enseñar la historia del arte en el Centro de Formación Profesional Camel & Molk, también enseñaba a sus hijos los principios de la pintura. Asimismo, Turán familiarizaba con la música y los varios deportes. Ella comenzó a estudiar en el Colegio Allianz en 1932 durante 6 meses en la calle Jaleh en Teherán. Poco después, con la decisión de su madre, a quien le resultaba difícil aprender 3 idiomas, alemán en casa, persa y francés en la escuela, fue transferida a la escuela primaria Azar en Sarjeshme de Teherán, donde completó los principios años de la escuela primaria. Después de eso, fue a la escuela secundaria Nurbakhsh en 1938 en la calle Rabomul Saltané y finalizó sus estudios en 1945 en esta escuela secundaria. Hola a todos, soy Panyan. Quiero hablar con ustedes sobre los estudios de Turane Mirhadi. Turane Mirhadi empezó a estudiar la carrera de Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias, tras terminar la escuela secundaria en 1945. En aquel tiempo, la lucha contra el alfabetismo en Irán acababa de empezar y los destacados maestros como Jabbar Bakhchevan y Mohammad Bagher Hoshyar instaban a los jóvenes para alfabetizarse. Además, Turán, como alumna autónoma, acudía a las clases de Mohammad Bagher Hoshyar, quien enseñaba ciencias de la educación y principios de la enseñanza y educación. Turane Mirhadi aprendió el método de levantar la alfabetización de ellos y se familiarizó con el tema de la educación. Le afectó profundamente ver las
devastaciones de la guerra y se dio cuenta que educar a los niños para ser obedientes y no ser interrogadores llevó a cabo que Hitler enviaba a millones de alemanes a la guerra y causó muchas devastaciones. Durante aquel tiempo, le vinieron a la mente las primeras ideas para formar un diferente sistema educativo, un sistema en el que se eduquen los seres humanos con mucha creatividad y voluntad, un sistema no competitivo destinado a desarrollar la cooperación en los niños para construir un mundo mejor. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, se fue a Francia en 1946 durante la devastación y hambruna en Europa para estudiar psicología educativa en Sorbona. Asimismo, la carrera de educación preescolar y primaria en el Colegio Sevigne de París. El mayor logro fue llegar a una nueva actitud en la educación de los niños. Durante aquel tiempo, perdió a su hermano Farhad en un accidente automovilístico y este evento fue su primer gran dolor. La idea de establecer la escuela Farhad y encontrar una nueva manera para educar a los niños fue el resultado de esta carencia. Turan Mirhadi regresó a Irán después de graduarse en 1951 debido a la promesa que le había hecho a su padre. Luego se encontró trabajando como maestra en un parvulario para adquirir la experiencia laboral en el preescolar. En aquellos años se casó con el mayor Jafar Vakili. Pero este matrimonio no se duró mucho y un año después su esposo fue ejecutado tras el golpe de Estado en el 20 de agosto. Y esto coincidió con el nacimiento de su hijo llamado Pirus. Este evento que ocurrió un poco después de la muerte de su hermano fue un gran golpe para ella. Y entonces estos eventos nunca tuvieron la intención de derrocar a Turan. Bueno, soy Vita, como han explicado mis amigas hasta ahora sobre la vida, la biografía de Turan Mirhadi y también sobre su vida universitaria en Europa. Yo voy a continuar hablando sobre ella, pero más sobre los proyectos que ella hizo en Irán. Bueno, le consideramos como una mujer vanguardista de la historia y cultura contemporánea de Irán, pero no es solamente, bueno, no fue porque falleció hace 7 años, no fue solamente una mujer vanguardista, sino que fue una persona que empezó un movimiento importante en el sistema educativo de las escuelas iraníes y pudo colaborar con un grupo de los expertos, de los profesores en la Organización de Educación de Irán y en total durante muchos años
ellos pudieron hacer unos cambios importantes. Pero en muchos libros que fueron escritos por Turan Mirhadi, ella siempre mencionó unos puntos importantes de su vida como los motivos de hacer estos cambios. Unos de los puntos importantes es lo que ahora mencionó Parnian sobre el fallecimiento de su hermana, de su hermano, que se llamaba Farhad. Cuando ella estudiaba en Francia, su hermano murió en Irán por una enfermedad. Y durante estos años, ella como una actividad de, de la Universidad de Francia, tuvo la posibilidad de viajar a otros países europeos para ayudar en los proyectos de, por ejemplo, de Yugoslavia, de Alemania, para construir otra vez las destrucciones de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y así ella pudo ver todos los impactos, los malos impactos de la guerra en la vida de la gente. Y estas cosas les enseñó muchas cosas, digamos, muchas cosas lógicas sobre la vida del ser humano. Y entonces, cuando volvió a Irán, decidió establecer la escuela Farhad, que tuvo el mismo nombre como su hermano. Se casó con un chico iraní que conocieron en Francia y luego se casaron en Irán. Y este chico fue un general del ejército del Pahlavi, del Shah, antes de la revolución en Irán. Pero desafortunadamente, otra vez tuvo un dolor muy grave en su vida. Después de 2 años de la vida matrimonial, este chico fue matado porque tuve como unos de los miembros de un grupo comunista, y entonces por eso fue arrestado y al final fue matado. Y esto fue el otro dolor grande de su vida. Pero como una recomendación de su madre, que siempre le había dicho que convierte un gran dolor en un gran trabajo. Así que por todos estos dolores y por todas las experiencias que había obtenido de la vida, de su vida en Francia, consiguió el trabajo de la escuela Farhad. Sus padres le dieron un... voy a compartir la pantalla. Perdona un momento. Sus padres le dieron un edificio pequeño y al final empezó su trabajo como una guardería de los niños. Al principio con 10 estudiantes y poco a poco habían más estudiantes en su guardería. Pero ¿cuál era la diferencia de esta guardería? Fue este punto que los estudiantes tuvieron el chance de experimentar algo. En el patio de la escuela siempre habían algunos animalitos y también un árbol que, con el permiso de los profesores, los estudiantes podían subir del árbol y experimentar la vida real. He puesto esta foto aquí a ver las destrucciones que pasó en Europa después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, en esta escuela, los estudiantes siempre tenían la libertad de colaborar con los profesores. Según su idea, tenían que cambiar esta pirámide de enseñanza en las escuelas iraníes, que siempre habían los jefes, o digamos los jefes de la escuela, y luego los profesores, y al final los estudiantes. Que siempre los estudiantes tuvieron que obedecer todas las reglas que hubieron hecho por los príncipes, los profesores de la escuela. Pero en esta escuela, esta forma se cambió. Al principio, el
primer grupo fue el grupo de los estudiantes que colaboraban con los profesores. Pensé en mar con el bien. A ver si seas famoso. Y les explicaba, no pasa nada, está bien. Y les explicaba lo que buscaban, les preguntaban los conflictos y todos. Y entonces, así, este contacto tan cercano con los estudiantes estaba la oportunidad de ser creativo en la manera de enseñanza. Les daba una oportunidad para cultivar la intención, la mentalidad de los estudiantes. En 1957, más estudiantes podían comprar otro edificio y establecer una escuela. Al principio fue la guardería y luego la escuela primaria con más estudiantes, y poco a poco se juntaron más profesores para ayudarles. Hola, así en la escuela ellos intentaron a no tener competencia entre los estudiantes. Y eso fue, digamos, un chance estupenda para los estudiantes a mostrar lo que eran, a mostrar todas sus habilidades sin ninguna justificación. Y no existía, como las otras escuelas, no existía este concepto del mejor estudiante o la mejor nota de cada asignatura. Cada uno siempre se comparaba con su mismo y con sus trabajos anteriores. Y una memoria muy interesante de esta escuela es que luego los estudiantes de esta escuela escribieron un libro de memoria contando las memorias de sus escuelas. En este libro que hablaron de un chico que en el patio de la escuela empezó a pegar a un compañero de su clase, y los otros le pararon y luego organizaron como un tribunal con un juez para ver qué tuvo que hacer este chico. Hablaron este grupo tribunal y al final dijeron a este chico que él su mismo debe pensar sobre sobre lo que debe hacer en vez de este maltratamiento en la escuela. Le dieron 3 días, él se fue y pensó en este punto y volvió a la escuela y dijo que no llegó a ningún acuerdo, no llegó a ningún punto y no sabe qué deben hacer. Y entonces el grupo del tribunal de los estudiantes le respondió que estos 3 días de pensar en este tema fue lo que querían, que ellos querían que su amigo pensara en lo que hizo en la escuela y no necesitaba ningún
castigo, que no necesitaba ningún castigo. El único punto fue pensar. Resulta a este punto que no hay que pegar sus amigos. Y para cada asignatura tuvieron unas formas diferentes de práctico. Llevaban grupos de los estudiantes al desierto para la asignatura de geografía y así los estudiantes podían aprender sobre la situación geográfica del desierto, la cultura de la gente, qué comen, cómo viven en este calor del desierto y o cosas así que les apoyaba a analizar todos los estudios. Y según la teoría de Turan Mirhadi, competencia entre los estudiantes se hace un ambiente entre ellos que dice o que implica a uno de los estudiantes que no es suficiente bueno y al otro se implica que tú eres perfecto. Y esto va a dar mucha tensión, mucho estrés a los dos estudiantes. El primero siempre va a pensar que no vale las cosas buenas y no puede ser tan bueno. Y el segundo, aunque se ha elegido como el mejor estudiante, siempre tiene preocupaciones que cómo puede guardar este sitio, cómo puede ser el mejor de todo el grupo. Y eso va a darle preocupaciones. Y estas preocupaciones van a convertirse en violencia en la vida de los niños. Y esta violencia en el futuro, en la vida de los adultos, se convertirá a una manera de dictadura, a una manera que nos da un permiso para conquistar otros territorios, para siempre mostrar que somos mejores por ejemplo, merecemos una vida mejor que el otro grupo. Por eso, según esta idea, siempre en la escuela intentaban no tener competencia entre los estudiantes. En 1962 establecieron un consejo del libro infantil para la primera vez en Irán y se me olvidó decir que ella se casó en 1956. Y lo que pasó, algo mal otra vez pasó en su vida, fue el año 1963, que con su familia y dos hijos que tuvo, y también su esposo, ellos se fueron de viaje al norte de Irán. Y ahí, cuando querían pasar por un puente, de repente se cayó el puente y los coches se cayeron en el agua y se murió su segundo hijo. Y los estudiantes de la escuela en su libro en su libro contando sobre la escuela han escrito que después de una semana Turan volvió a Teherán se fue al patio de la escuela para hablar con los estudiantes y les explicó así que hijos míos, la semana pasada en un viaje estuvimos en el coche, se cayó el puente no pudo aguantar el peso de los coches y se cayó y mi hijo se murió. Hay que recordar que si los
ingenieros hubieron hecho su trabajo completo, esto no iba a pasar. Añadió que hay que recordar que debemos cumplir nuestros trabajos completamente y aceptar la responsabilidad. Imagínense, después de un accidente que se murió su hijo, ella era tan valiente y tan luchadora que podía seguir y ver este desastre desde un punto de vista diferente y enseñar y seguir enseñar a los niños de la escuela qué tienen que hacer en su vida. En 1971 pudieron añadir otro edificio y establecer una secundaria. Al final llegaron a 1.200 estudiantes en todo Teherán. Y en 1972 fue elegido como mediador del Premio Internacional de Hans Christian Andersen. Para elegir los libros infantil o los libros infantil en nivel internacional. Y otro proyecto grande que hicieron en Irán con apoyo de Turán y su equipo fue en 1979 que empezaron a escribir un programa de, digamos, renovación del sistema educativo de Irán según sus experiencias en la escuela. En 1979 su esposo se enfermó y falleció. Y a partir del año 79, ella empezó a escribir muchos libros sobre educación y capacitación de los niños. Un proyecto que se adora mucho, pero mucho en Irán, es el proyecto de enciclopedia de los niños o enciclopedia infantil en Irán, que hasta ahora han tenido el éxito de publicar 17 libros en este, sobre este tema, pero es una enciclopedia completamente diferente porque en el consejo tienen algunos profesores científicos, todo este grupo, pero ellos no van a escribir los artículos y publicarlo en este libro. Hay un grupo de los miembros que son todos niños entre la edad 7 hasta 16, que ellos comentan sobre los artículos y comentan sobre, hacen sus comentarios sobre la manera o la forma que para que los niños puedan entenderlo mejor y para que sea interesante para los niños. Hay que también mencionar sus compañeros Anusha Ansari o Fakhri Golestan, que siempre le ayudaron en todos los proyectos. Aquí en esta foto pueden ver también al lado de ella Iran Darudi, que hablamos sobre ella en la primera sesión de este proyecto, que fue una pintora importante de Irán. Y en la siguiente foto está a su lado Mahlaga Mallah, que hablamos de ella hace 2 meses, que fue una activista del medio ambiente. Bueno, su equipo fue un equipo grande, que entre ellos había muchos voluntarios que trabajan sin ningún sueldo, sin ser pagado realmente.
Para finalizar, voy a mencionar algunas cosas sobre sus teorías y sobre sus teorías sobre sus teorías de capacitación de los niños, que siempre ha dicho que hay que enseñar a los niños que deben pensar profundamente sobre cada cosa y analizarlo y luego decidir. No hay que conseguir un movimiento o no hay que conseguir una propaganda del mundo solamente porque toda la gente está haciendo la misma cosa. Hay que analizarlo bien y decidir. Hay que tener una realmente obediencia interior y hay que evitar una evidencia exterior. Un ambiente que gobierna en las escuelas o en las universidades es este pensamiento de competencia y ser mejor que los otros estudiantes. Que esto va a convertirse o va a ser violencia entre los estudiantes y no se hace los estudiantes felices y al final tendremos todos estudiantes educados, pero tristes, y los que son solamente están que los que solamente están copiando a los otros y entonces lo que importa en el sistema educativo es cultivar, voy a repetir eso, su frase conocida, cultivar innovación en la mentalidad de los estudiantes y evitar tener cualquier violencia en sus educaciones. Porque esta violencia va a crecer dictadores en el mundo y estos dictadores al final decidirán a borrar los otros grupos, los otros pensamientos de la gente, aunque el ser humano en este mundo avanzado, en este mundo desarrollado, necesita convivir con las otras teorías o con las otras filosofías o de otras culturas. Y otro punto importante en la capacitación y educación de los niños es dar responsabilidades a ellos y contar con sus palabras y ver a los niños como miembros importantes de la familia y darles un tiempo, una oportunidad para experimentar y cometer error, que estos errores les van a enseñar lo que les gusta y lo que quieren hacer en el futuro. Ella, después de terminar la publicación, el número 17 de Enciclopedia, con su equipo profesional, falleció cuando tuvo 85 años y en toda su vida sigo practicando esta frase importante de su madre, que hay que convertirse un gran dolor a un gran trabajo. Por eso siempre se considera como la abuelita de los niños iraníes. Pues les agradezco mucho por su atención, para acompañarnos siempre en todas las tres sesiones de este programa. Y espero que les haya gustado nuestra charla sobre Turan Mirhadi
y mis compañeras Pardis y Parnian seguimos trabajando y continuando este programa, luego hablando sobre otras mujeres vanguardistas iraníes. Y les agradeceríamos mucho si pongan sus comentarios en este canal de YouTube y escribirnos sobre sus opiniones y además sobre las experiencias de mujeres en las sociedades hispanoamericanas, hispanohablantes. Espero que tengan un buen día y que nos veamos muy pronto. Adiós.